todo proyecto siempre ocurren cambios. Y en un principio, bueno, les había comentado que quería colocarle esta plaquita pequeñita de la fuente de alimentación. Y resulta, mis amigos, que haciendo mi búsqueda, pues bueno, encontré, miren esto, una etapa de la fuente de alimentación. Esto debe ser de alguna radiocasetera, pero miren qué pequeñito. Y resulta que me llamó la atención y estaba pensando colocarle, en vez de este, colocarle esta fuente. Entonces, por el otro lado, se me ocurrió la idea de, aquí tengo el transformador. Todo esto, amigos, son piezas que tenía guardadas, recuperadas. Yo siempre trato de que la mayoría de lo que haga sea reciclando, utilizando componentes que le podemos dar vida nuevamente, o sea, podemos reutilizar para todos estos proyectos. Entonces, la idea que se me ocurrió fue colocarle a la radio, por la parte trasera, aquí, esto hacerlo bien curioso, y colocar aquí la toma, hacer algo así, una modificación donde pueda poner la entrada del cordón de línea, así como adaptarle también una entrada de antena. Es lo que quiero hacer, así que estamos en esa inventiva. Entonces, para el 7810, que es el que vamos a colocar, vamos a ponerle este disipador. Para los de mi país, este disipador es el característico, el típico de la etapa amplificadora de los radiotécnicas. Este es un segmento donde va el KT-805. Pues bueno, vamos a poner entonces aquí el regulador. Aquí tengo el 7810 y 7806. Todo esto es gracias a mi amigo y colega Miguel Romera, allá en España. Saludos para él, que tuvo la amabilidad de enviarme estas cosillas. Y bueno, me ha venido de maravilla. Así como esto, que es precisamente para hacer un buen contacto, una pasta de contactos. Si observan, he tratado de pulir, cosa de que cuando pongamos esto haga un mejor contacto y disipe mejor. Esto es de los 805, de los transistores KT-805, y vamos a aprovechar porque esto también ayuda. O sea, que quedaría algo así. O sea, componentes, transformador, vamos a quitar esto de aquí, vamos a utilizar esto, y entonces la parte de la regulación. O sea, que sería esto lo que vamos a utilizar en la fuente de alimentación. Aquí, bueno, transformador. Tenemos aquí el transformador. Tenemos entonces esta plaquita,
que nos vamos a quedar con ella. Esta es la que vamos a utilizar entonces. Ya desechamos esta. Esta nos puede servir para otro proyecto. Vamos a utilizar esta, que está compuesta por los diodos 1N4003. Y en paralelo con cada diodo tenemos un condensador del tipo 103, que serían 10 nanos o 0.01 microfaradio. O sea, esto es lo que tenemos en la parte de la rectificación. Y filtraje, tenemos un capacitor de 1000 microfaradios, en este caso 2200 microfaradios a 16 es lo que está aquí. Vamos a ver, estoy buscando pequeñitos, pero los que tengo pequeñitos aquí recuperados son de 1000 a 35. Podría poner dos también. Este es de 2200 a 16. Todos estos son candidatos. Y al final tenemos uno de 100 micro. Para evitar cualquier ripple final. Aquí.
amigos, aquí ya tenemos montado la fuente de alimentación en la radio. Después voy a hacer una toma desde otra posición para que se observe mucho mejor todo lo que hemos hecho en la fuente de alimentación. Vamos a decir que esta es la primera parte del montaje de la fuente de alimentación. Como pueden apreciar, pues bueno, colocamos aquí el regulador, pusimos aquí el 7810 y me las arreglé para ubicar los dos condensadores, el disipador de forma más armónica, por decirlo de alguna forma, y que quedara lo más cómodo posible. O sea, tenemos aquí el transformador que entró bien en la disposición en que lo pusimos. Me falta todavía la ubicación del fusible, que lo pondremos aquí. Entonces, bueno, el transformador, la plaquita, observen aquí cómo quedó. Le sustituí el capacitor. Este capacitor era el que traía originalmente. Le coloqué este de 1000 microfaradios, un poco más moderno, más actual. Y podía haber buscado uno de 2200, pero resulta que eran más grandes y lo que estaba buscando era reducir el tamaño. De esta forma, de esta disposición en que está colocada la fuente de alimentación, pues bueno, lo que me quedaría sería la colocación final del capacitor de 100 microfaradios, que mi idea es colocarlo en el circuito. O sea, buscaré una posición donde lo ubique y, aunque a mí no me gusta colocar componentes por la parte del impreso, pues bueno, no me queda otra que colocar un capacitor de 100 microfaradios en la parte trasera del circuito impreso. Es lo que voy a hacer. Y me queda todavía la antena. Sin haberle puesto el capacitor, o sea, el capacitor de 100 microfaradios, pues bueno, está funcionando perfectamente. Lo voy a colocar porque viene en el circuito y todos estos diseños, pues bueno, vienen calculados y también es una manera de buscar aplanar la corriente directa. Y bueno, vamos entonces a su ubicación. Estos cables están un poco montados así al aire porque esta es la primera fase de todo este montaje. Pero estoy satisfecho de cómo quedó el trabajo, o sea, de los resultados obtenidos en este montaje de la fuente de alimentación, porque lo había comentado que para mí es primera vez que uso un regulador de este tipo en unas radios de estos modelos. O sea, Siboney, Beff, nunca lo he utilizado. Siempre utilizo las mismas placas originales de estas radios. No sé si por aquí tengo una mano, que bueno, todos ustedes han visto en videos anteriores estas típicas placas que son las que vienen en esta radio, que bueno, entran, que vienen en su depósito plástico. Y bueno, me sometí, esto es un poco modernizarlo y he obtenido buenos resultados. Así que me gustó el proyecto. Ya lo tendré en cuenta para otros proyectos futuros. Y es otra manera, es quizás un poco hacer un cambio de lo que ya nosotros tenemos por costumbre realizar, y de esta manera, pues bueno, estamos haciendo otra inventiva. Así que, mis amigos, yo estoy sumamente satisfecho de los resultados.
Comentaba con el amigo Miguel Romera y quiero enviarle mi saludo y como siempre mi agradecimiento por toda su ayuda. Siempre nosotros nos comunicamos por WhatsApp y le digo, caramba, tengo una duda con respecto al montaje que estoy haciendo. ¿Por qué razón? Porque estos reguladores, en este caso este es un 7810, que era el que tenía disponible, les había comentado que lo ideal sería un 7809, pero bueno, no disponía de 7809 y el que tenía era 7810. Incluso se podría utilizar un 7808, o sea, 7808, 7809 o 7810. Ahora, ¿qué es lo que en un principio tenía mi duda y era la que quería compartir con ustedes y había comentado con el amigo Miguel Romera? Y estarán de acuerdo muchos colegas conmigo de esto. Existen fuentes que son fuentes, nosotros decimos aquí fuentes más menos o fuente partida. O sea, que tienen reguladores. Vamos a poner un ejemplo, 7805. Y un 7905, o sea, uno positivo y otro negativo. Estas radios trabajan con el positivo a masa, a tierra. Lo ideal hubiera sido haberle colocado un regulador, no un 78, sino un 79. ¿Por qué razón? Porque trabajaría con el negativo como regulado, no el positivo como es este caso. O sea, este regula ese voltaje por positivo y negativo tierra o masa. En un caso como el 79, el que regularía sería el negativo y el positivo sería la masa. O sea, se corresponde más a el diseño de esta radio que su positivo es a masa. Bien. De todos modos, lo realicé con lo que tenía. Aquí decimos, cuando no hay pan, se come casabe. Bueno, esto mismo, se cumple. Lo que realicé fue, esto es un experimento que estoy realizando. Y amigos, me ha funcionado. Hasta ahora me ha funcionado, se escucha muy bien. Los 10 voltios están ahí exactos. O sea, que todo está funcionando correctamente. Detalles, bueno, el fusible, como les comenté. Y lo otro que tengo en mente, que a mí realmente, valga la redundancia, porque mente y realmente, todo termina en mente. Yo quería ubicarle aquí, pues bueno, encontré este pedazo de plástico que me viene perfecto para ubicarlo. Hay que picarlo, pero bien, me queda perfecto para colocarlo aquí. Observen qué bien queda, incluso tiene hasta la misma medida y todo. Pues entonces mi idea es colocar en este plástico, pues bueno, colocar el toma de la entrada de los 110 voltios y también hacerle la conexión para una antena externa. O sea, sería la modificación que yo haría en este modelo de radio Siboney 240, que como les comenté, he tratado por todos los medios de conservar el diseño del fabricante. La única variante o alternativa que haría sería la de colocarle aquí, entonces con este pedazo de plástico, pues bueno, colocarles entonces la conexión de la línea de 110 y para también ponerle un conector de antena. Es la única variante que voy a hacer en esta radio. En el video anterior, pues bueno, les había comentado que yo limpié, pulí esta escala. ¿Por qué razón? Porque mi interés
podía haber cambiado esta escala y haber puesto una de un 241, pero ese no era el objetivo. El objetivo era precisamente mantener esta radio con las cosas más originales. Así que es lo que tengo. Ahora vamos a ver el funcionamiento de la radio. Vamos a ver cómo ha quedado. Vamos a conectarla. Vamos a encender. Bueno, ¿qué? Si tú no bailas esto es porque naciste ahí. Muy buen volumen. Bueno amigos, suena muy bien. Yo verdaderamente se los confieso, estoy muy contento del trabajo, cómo ha quedado, cómo esta radio, que la hemos hecho prácticamente desde cero, porque hemos comenzado a desarmarla completa y poquito a poco la hemos ido mejorando y la seguiremos mejorando. Nos queda todavía algunos detalles. Bueno, lo que quedaría sería estas cosas. Con esto ya terminaríamos este proceso. Vuelvo y repito, he disfrutado todo lo que he hecho en este tutorial sobre esta radio por dos cosas. Primero, por las bondades de esta radio, de la posibilidad de arreglarla y que funcione bien. La otra, gracias a mi amigo Dito Ferrer, mi amigo, mi hermano, es realizador también de la emisora, un muchacho joven, talentoso, que también tiene un canal de YouTube con otras temáticas y de verdaderamente me ha ayudado muchísimo en el proceso este de edición que tengo instalado, lo que ha provocado quizás mejoras en los tutoriales y entonces estoy, como digo, de estreno a partir de esta temática de la radio Siboney 240, un poco que rompimos esa inercia y hemos hecho un cambio estructural en el canal con respecto a mejoras. Así que déjenme eso en sus comentarios si les ha gustado. Y por el otro lado, que es lo más satisfactorio, pues bueno, una radio que hemos devuelto a la vida. Bueno amigos, quiero que aquí observen cómo quedó la disposición de la fuente de alimentación en el depósito de las pilas. Aquí, como podemos apreciar, bueno, ubicamos aquí el transformador. Este pequeño espacio sería para la ubicación del fusible. Aquí tengo donde es que entra el tornillo. Un tornillo entra aquí y el otro tornillo entra aquí. O sea que busqué la ubicación, cosa que nada afectara. Y bueno, un transformador recuperado de una radiocasetera japonesa, al igual que la placa del puente diodo y el filtraje. Y entonces aquí, amigos, lo que he hecho, vamos a coger el esquemita, vamos a ponerlo aquí, no sé si aquí se puede ver, si me ayuda a verse aquí. Bien, este condensador de 100 nanos, este que tenemos aquí, que sería el Kiria, ya de aquí para acá es la parte de la regulación, por eso le di otro color, lo ubiqué aquí. O sea, hice un apaño y coloqué ese condensador en esa ubicación. Aquí tenemos el regulador, aquí está el regulador, con su disipador. Este disipador lo utilicé de los tocadiscos Radiotécnica. La parte de la disipación, este es un segmento de la parte de la disipación donde se pone el KT-805 y bueno, lo aproveché por la disipación que tiene. Le puse un tornillo agarrando aquí y el otro tornillo que agarra con arandela a el regulador.
Y entonces, el otro condensador de 100 nanos es este que tenemos aquí, que lo colocamos con el negativo, ya que esto va el negativo, le colocamos el negativo a través de este cable al disipador. Como esto hace contacto con la patilla central, que es la número 2, pues bueno, de aquí mismo saqué el negativo para la alimentación. O sea, tenemos el voltaje que nos da la placa, que llega a la patilla número 1, que es la entrada, como vemos aquí en el esquema, perdón, moví en la cámara, llega aquí, es esta que tenemos en esta ubicación. La pata 2 es el negativo, o sea, viene por aquí, se conecta aquí, de aquí conecté el condensador de 100 nanos a la patilla número 2, que es la masa o tierra, el negativo, y la patilla 3, pues bueno, sale ya el resultado de los 10 volts estabilizado o regulado por este 7810. Me falta el capacitor de 100 microfaradios, que lo voy a ubicar entonces en una parte del circuito aquí y ya. Vamos a energizar. Ahí tenemos en el multímetro, observen, estoy en escala de 50. A ver si aquí se logra ver. Escala de 50. Y ahí están los 10 voltios clavados. O sea que eso está perfectamente. O sea, 10 voltios estabilizado por este regulador del tipo 7810. Ya podemos decir que culminamos con esta radio y el montaje de su fuente de alimentación con un regulador, en este caso un 7810. Observen cómo ha quedado todo en su disposición. Y ya vamos a dejar entonces el video en esta parte. Así que, mis amigos, espero que les haya gustado lo que les he ofrecido en este capítulo de la radio Siboney. Y como siempre digo, déjenme sus comentarios y si lo merezco, me le dan un like. Hasta la próxima.